¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues resulta, resalta y rebota que hoy nos estamos midiendo unas pelucas carísimas de París. Ay, perdón, hola chicos. Soy Tabata. Pónganle una May, a ver, ponle la amarilla. Para que se le vea con tinta. Pero pégasela con la loca porque sí. Ay, te pusiste la de Mike, mamona. Diga, tu perra madre, pero aquí el cerquita no me dice nada. ¿Qué le dije, Yera? Oigan, aquí está Yera, también se puso una. Pero tú hubieras puesto otra pa' bocas, estúpida. Te me loco. ¿Mira? Una mona, la diva. Mire, qué perra, pareces de Polanco. ¡Ella! Si no te conociera y supiera que eres de La Mirador, pensaría que eres de Polanco. Mamona. La Mirador es una colonia de Laredo. Ya le dije, Sonia, ¿qué más? ¡Ay, qué! Pareces de los Umalumpas del no, Willy Wonka, güey. Parezco Genruchito. ¿Quién es ese? Me faltan los ojos blancos. Genruchito, güey. Pareces de los malos de Pepito y Chabelo, pero en rojo. Ya. Ah, no, ahí tengo la amarilla para parecer así de los de esos. Hola, ¿cómo estás? Es que me creció la cara, entonces, porque esta peluca me llegaba aquí cuando lo andaba pelón. Así como te salió. Ay, yo no sé te qué. Te dije que la peinaras, la mierda. Ay, me. Ay, ¿cómo? Ay, no quiero verme fea. Ay, ¿cómo? Ay, ponte esta, me pueden ponerme la blanca. A ver, peínala. Aquí está la mamba, pues. Pues que tú traes el cepillo. Quítale. A ver, ponme el pelo que se le cayó a la mamba. Los Jotos tienen que hacer. No, acabe. Y agarra el cubrebocas de la Jota. Ponte de frente. Ah. Y agárrate la de frente. Y agarra el cubrebocas ay, de la Jota. Ay, agárrate la peluca de frente. Ahorita agarras el pito. El COVID. Aviéntala para atrás. Aviéntala. ¿Está una, dos? Sí. ¿Está? Sí. Sí. Aviéntala. Tú avienta la cabeza. Una, dos, tres. Mejita la pasión que paz descanse. ¡Esta mierda! Mejita la pasión que paz descanse con esto, papá. Hola, muñeco. Hola, muñeco. Cuando se le hacía verito el pelo. No, güey, me gustó más cómo se te ve la ay, parezco el niño que sale en el video ese de Hiots, de cuando fue a lo de Lady Gaga, que quería entrar gratis y se puso a llorar. ¿No lo has visto ese? Sí. Les doy mi virginidad a cambio de un boleto. Pero ¿cuál virginidad tuya ya no? ¡Oh! ¿Y era peinar? No, tú también. ¡Oh! La tú Maya también. Divino, güey, déjame. ¿Dónde está la mal? ¡Ay! ¿Escucharon el pedo de Jessie? Sí, no, ahora sí se escuchó. ¿Sí oyeron o no? Ay, culera. El fruta se lo fumó. Pero, no. Tú eres. Ven, voltea. No, no, no sé. ¡Amor! ¡Qué es el cabello, amor! Güey, me veo bien culera como una señora. Eres Gloria Trevi cuando Amanda hizo la. Miguel, sí. Bueno, no, Gloria Trevi. No, no, no sé. No sé. ¿Qué voy a hacer sin él? Si no puedo estar sin sí, con él. Eso. No, pero ese es Lucerito cuando hizo la de Chispita. Creo que la amarilla está más larga, ¿verdad? Ay, no sé. No, me parece como ella como estaba joven. La señora. Ay, no sé. Eres un perro. Así sí pareces pasión hasta con las uñas rojas, ve. Pobrecita. Mamona. Sí, sí se parece. Sí. Bueno, chamo. Me jalo de cuadro. El pelo, ¿verdad? Ahí sí lo tenía cuidado, sí. No, se ve más bonita la peluca que el pelo de la pasión. Right here. ¿Por qué me la ¿y por qué te pones ese vestido de mujer? Porque la gorda le encanta esos fetiches que yo me viste de mujer para cuando estemos juntos. Pero sin barba, culera. La marrumba, pero póntelo bien, güey. Ah, espérate.
No, así está bien, porque es como... Te lo bien para que te... Ay, me tengo que quitar todo el pantalón y todo, y qué hueva. O por encima, pues. No importa, acabo, no va a ser la primera vez que te encueres ahorita. Para que te veas como la amiga de las perdidas. Por encima, nada. Pues no recuerdo cómo se llama, pero... Ah, la que estaba ahí, sí, la que estaba, la flaquita. La que dice que mira, estaba ahora fea, sí te ves, ahora sí te ves güera, mana, ya puedes usar la base de antes. A ver, pásame. Hazle una desnucadora. Ahora, el sonrisa se estaba distraído por culpa de Alfa. ¡Bajar el pantalón, Claudia! No, es que traigo mi celular y me da miedo. Déjalo ahí. Agarra los huevos, acá trae el pantalón abajo. ¡Llévatela de suplex! ¡No puedes, Jessica! No, ya la amarró, voy a más perra. No mames. Ya me arrugó ahí nada más, así como la tienes, déjale las manos aquí. Así para por adentro los brazos, así, ahora para la nuca, para la nuca. ¡Ahora para atrás! ¡Ahora para la nuca, para la nuca, marumbo! ¡Ah, ya la soltaste, me batiste verga, marumbo! ¡Ah! Échale, Marumbo, échale las que te enseñó Negro Navarro. Las que te enseñó la Gabriela. Baja el pantalón, baja el pantalón. ¡Mierda! Ya no supe quién era el coach en Naucalpan, si la Jessie o la Claudia. Hola tamodachis, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, pues resulta, resalta y rebota que voy camino a Oaxaca, hoy me toca Oaxaca y se los juro que pasé por algo, que se los juro que hasta estoy sudando, tengo todo sudado, mi cubrebocas, tuve un problema con mi tarjeta, tuve que, no, se los juro que hice los 10,000 pasos del día. Los 10,000 pasos del día. Muchas gracias a Kikis, la esposa de Psycho, que me sacó del apuro, neta, que no manchen, se lo juro que fue algo bien estresante. Aparte, yo soy muy desesperado y apenas algo no me funciona y empiezo así a querer encontrar solución, y luego una cosa me mandaba a otra y no se podía. Y miles de cosas, pero gracias a Dios se pudo lograr. Ya estoy aquí en el autobús, ahorita ya voy a agarrar camino a Oaxaca. Son las 10 de la mañana, llego aproximadamente a las 4:30 de la tarde. La función es a las 5:30 y pues primeramente Dios que nos vaya en el camino. Pero se los juro que fue muy estresante, muy feo, muy muy feo. Oigan, ya llegué a Oaxaca, un pedo. Imprudentísima la Josefina, que acabamos... ¡Ay, este perro! Le voy a decir lo que me hizo. Me pidieron... Sí, tú. Me pidieron una carne asada, pues yo me senté muy a gusto, muy pepa, ¿no? Como no come carne, no la conoce. Mira. ¿Tú tampoco has comido carne? De esta no. Entonces, empecé a sentir así como que estaba picosa. Ahora, entonces, ¿a ti me gusta el chile? ¿A ti no? Entonces yo dije, ay, como que la carne está picosa. Que la carne enchilada. Entonces mi abue, que allá está, mírenla. Mi abue dijo, ay, es que aquí preparan la carne asada diferente. Pero entre los dos estaban. Es carne enchilada. Hola. Entonces, me le habían echado chile a mí por la parte de abajo, miren, me le echaron chile. Y la otra, la... Pensé que era carne ahogada. Doña Keki estaba diciendo que así la preparaban aquí, puro pedo, me la habían echado salsa. Miren, mi abue, ahí está. ¡Está embarazada! ¡Se comió un ratón! La panza. La Gilbertona. La Gilbertona. Nada, está jodida, te voy a dar. ¿Dónde vas? Ojalá la pachurren. Con su pata. ¿Para qué me grabas, papá? Porque se me da la gana. No me das nada, me das cuacuá. Tú a mí me das lástima. Mira. Aprende, aprende. Jessy.
¿Contra quién va la...? La... Jessy y Diva contra la Larry. ¿La Larry? Y la Canelilla. ¡Larry! ¡Larry! ¡Ra, ra, ra! Es que traemos chofer y traemos maletera también. ¡Por ustedes! La Juana, la hechicera. Me sale la carta. Dime la mano. Vean el nido. El nido ese que viene ahí. Ay. Olió feo, te quitaste sí. La chancla, Pimpi. No me sé un pedo. De la llaga. La llaga del olvido. Ay, David. Si sirve al reto Maldonado, ¿no? Ay, qué perra. Ya te inyectó la panza. Sí. Mira, ahí está, la B del Berijas. Don Vergas. Don Vergas. Ay, es que le quiero mandar un saludo a mi amiga Michelle Maldonado. Ay, poquita, arreglate. Ponle un reto para que ella baje la panza a la culera esta, porque siempre antes subía que estaba en el gimnasio y que lo patrocinaba quién sabe quién y nunca se le vio ningún cambio a la culera. Bueno, más dije que subiera, ahora sí estoy entrenando. Ahora llegué a las 5 de la mañana al gimnasio. Ay, pero ¿por qué te estabas quedando, culera? Ahí te vas a quedar ahorita también tú. Y sí, ¿no? Cállate, maneja. Ah, Jorge Rivero. Ay, mira, ese es el centro. Sí, esta es colonia. El centro de tu colonia. De tu corazón. Aquí está el zócalo. El zócalo. Ah, miren, es que ya andamos aquí en el centro de Oaxaca. ¡Ay! ¡El niño! ¡El niño! Oiga, perdón, si ando en pura barbacoa, pero. Me voy a rasurar al ratito. La Pimpi también anda en raspas y tostadas. Miren, andamos ya aquí en el centro. Estamos viendo las tlayudas. La Pimpi hoy va a salir de Galaguetza. ¿De Galaguetza? De Tehuana. Aquí le pique, doña Juana. ¿Cuál es la cubana? Pinches pollillos. Mira, mosquito. X. Oigan, ya estamos aquí en el vestidor de el salón de la CTM de aquí de Oaxaca. Y va la segunda lucha. Yo estoy a punto de ya empezar a cambiar. ¿Ya qué? ¿Ya qué? Otra vez el mismo, tú no. Ah, ok. Y me saca el vuelo de live. No, pues ¿cuándo? ¿Cuándo? Ya entró la gente. Anda, mamá, no seas mentirosa. ¿Cuál gente no hay? ¿Cómo chingados? ¿Vinieron unos extranjeros a verme? Vinieron a ver a Rasputia. La nueva sensación de Oaxaca. Que le va a comer el bandado hoy a la Pimpi. Yo lo siento por ella. Ella se siente muy segura, pero yo quiero que haga lo mismo que hace Rasputia. Rasputia, la otra es bien putia. Es Rasputia y la otra es bien putia. Hola, amigos de Oaxaca. Les habla Juan Mucho y primero que hablarte para recomendarles la página Rams. Cuídense, hasta luego. Bye. ¿Qué no la promociones? ¡Ay, tío! ¡Ya quedó!